Bueno, chicos y chicas, me encuentro con espectacular Carly Fornos, que me acompaña en este segundo video de este Barceló Montelimar, disfrutando de esta belleza de nuestra linda Nicaragua. Carly, hoy te tengo preparado una rutina de glúteos, y es que no podemos dejar de grabar esa rutina con Carly Fornos, así que los invitamos a que se quede con nosotros, porque Carly, damos inicio. Así que damos inicio. Bueno, chicos, nos ponemos en esta posición. Yo quiero destacar algo muy importante, que esto es para glúteos. Así es para glúteos. Si nosotros nos ponemos más abajo, así, es para planchas, ¿ok? Así que damos inicio con 20, 10 en cada pierna. Vamos, Carly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Nos ponemos en esta posición y vamos por el segundo ejercicio. ¿Ok, chicos? Vamos por el segundo ejercicio. Miren muy bien cómo colocamos nuestras piernas para que usted lo haga en casa. Nos agachamos, tenemos esta pierna aquí y nuestro brazo de esta manera, mire, de lado. Comenzamos, vamos a hacer elevaciones de esta manera, vamos, Carla. 1, despacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, correcto, Carla, 8, 8, 9, 10. Ok, vamos con la otra pierna. Vamos a hacer 10 en esta pierna, ¿ok? Vamos, Carly, vamos. No te puedo ver, pero vamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ahora, Carla, te vas a poner en esta posición y vamos a traer los lumbares, ¿ok? Contemos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos levantamos, Carla, y vamos a hacer este otro ejercicio. Bueno, chicos, vamos por el tercer ejercicio. Vamos a ponernos en esta posición. Vamos a hacer 10 de 10. ¿Ok, Carly? En esta posición. Y vamos a hacer lo siguiente. Mira. Y vamos a seguir nuestro camino. ¿Ok? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, nos damos la vuelta y seguimos para otro lado. Bye, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ahí tenemos nuestro tercer ejercicio. Bueno, chicos, vamos para el cuarto ejercicio. Síganme los buenos con Carly. Levantamos esta pierna y los brazos bien firmes. Los dejamos sobre la alfombra y levantamos. Ok, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, Carly, con la otra pierna. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ahí tenemos nuestro cuarto ejercicio. Vamos por el quinto ejercicio, chicos. Bueno, chicos, posición de en cuatro. Vamos a realizar esta rutina de ejercicio. Espero les guste, es nueva. Ok, entonces, pues, Carly, levantamos la pierna, que es súper firme. No así, sino que es así. Y después
levantamos a la distancia de nuestra alfombra, ¿ok? Vamos a hacer 10 en cada pierna. Vamos, Carla, comencemos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Correcto. 7. 8. 9. 10. Ok, vamos a la otra pierna, Carle. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, ahí tenemos el ejercicio número 5, solo nos falta la mitad. Bueno chicos, vamos por nuestro sexto ejercicio. Vamos a hacer uso de las estructuras que encontramos aquí en el Barceló Montelimar, este bello puente. Carly, vos tenés a hacer ahí, me hago acá. Y la idea es que hagamos esto, nos agachamos, las sentadillas que nos pueden faltar y levantamos nuestra pierna. Nos agachamos, damos nuestra pierna y posteriormente Carly y yo cambiamos para hacer la pierna diferente. Ok, vamos. ¿Está lista, Carly? Ok, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, Carly. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno chicos, continuamos con nuestra rutina de ejercicio. Vamos por el ejercicio número 7 con Carly Fornos. Carly, ¿estás preparada? Claro que sí, siempre. Ok, vamos a hacer esto, vea. Vamos, Carly, 1, despacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ahí tenemos el ejercicio número 7. Ok, chicos, vamos por el ejercicio número 8. Vamos a hacer un ejercicio que me gusta repetir en las rutinas de glúteos porque llega bastante. Ok, Carly, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a la otra pierna, Carly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Nos agachamos de esta manera porque ya solo nos faltan dos ejercicios, ¿ok? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ahí tenemos el ejercicio número 8. Vamos por el ejercicio número 9. Bueno chicos, vamos por el ejercicio número 9. Así que pongan mucha atención, vamos a hacer 20 de este. Nos encontramos con Carly Fornos y de Barceló Montelimar. Ok, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Carla, ¿sí cómo te quema? Ok, la Carla es buena para hacer piernas y glúteos, así que creo que ya no le llega a esto. Bueno chicos, vamos por el ejercicio número 10. Bueno chicos, ya estamos finalizando nuestra rutina de glúteos con Carly Fornos. Vamos a terminar con este ejercicio que yo sé que les va a encantar. Ok, Carly, comencemos con esta pierna. Vamos. 1, 2, 3, siempre sacando glúteos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Ok, ahí tenemos el ejercicio número 10. Vamos a finalizar nuestra rutina con lumbares. Bueno chicos, terminamos nuestra rutina de glúteo. Vamos a hacer lumbares 10 de 10, ok, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos al otro brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, chicos, hemos terminado nuestra rutina de ejercicio para el día de hoy. Agradecemos que nos haya acompañado con Carly Fornos. Carly, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y poder grabar conmigo estas dos rutinas de ejercicio, porque presentamos, el primer video era abdominales con la pelota suiza y ahora glúteos, que no podía faltar esta rutina con vos. Así es, Anabel, estoy muy contenta de haber estado aquí con vos. Estamos desde Barceló, Montelimar Beach, estamos muy felices. Nos han recibido con los brazos abiertos y por supuesto invitarlos a ustedes a que sigan a Anabel Galeano porque su rutina es tan bien llegadora. Ya saben también que pueden suscribirse en el canal de YouTube como Carly Fornos sale en su canal de YouTube para que estén pendientes de su proyecto. Muy pronto usted podrá disfrutar de esos temas candentes hablando de sexo con Carly Fornos. Así es. Vemos.